¿Sí? Listos. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a la charla. Algunos ya estaban presentes, recordarán en la última que dejamos algún tema para verlo hoy, concretamente el de la audición in utero. Y por ahí empezaremos más o menos. Bueno, la clase no es exactamente sobre el efecto Mozart, sino tiene tres o cuatro bloques, ahora lo irán entendiendo. Esto no sé si es obvio para todos, pero yo pertenezco a este departamento y de justicia es. El de arriba ya saben cuál es y el de abajo es nuestra propia página web donde se pueden consultar muchas de estas cosas y otras más. Bien, este soy yo, a la tierna edad, pues no sé, unos pocos meses. La charla no es efecto Mozart, pero tiene que ver con la anterior también, claro. Era desarrollo musical y lingüístico en la primera infancia, los comparamos, los mismos por separado. Y hoy completaremos alguna de estas vertientes. Bueno, el efecto Mozart se resume en algo así. Se vende habitualmente que el efecto Mozart, o que la música de Mozart, o que cierta música de Mozart mejora la inteligencia. Esto es lo que la gente compra, es decir, lo que muchos venden porque hay muchos que lo compran. Pero para nada es lo que dijo la investigadora que descubrió el efecto, ahora les diré quién es, os enseñaré todo. Por eso empieza con bebés. Si yo soy como soy, porque me enseñaron a leer a los 2 años y medio, es verdad, mi abuela, después les mostraré, y cómo, o mis padres a los 4 años, yo ya leía solfeo, es decir, si soy como soy, para bien o para mal, más raro o menos, más normal o menos, por eso o no, pues eso es algo que nunca se podrá saber. Pero ahora lo iremos. Bueno, esto es un autorretrato, no se asombren, es el cerebro, no me voy a parar ahora, en otras clases también está. La parte pensante es esta, la exterior, la materia gris que decimos, ahí está todo, todas las memorias, bueno, todo. Todo lo que hacemos conscientemente, todo lo que aprendemos, todos los idiomas y también lo que sentimos de un modo consciente. Primero que vamos a ver, aquí ir un poco más deprisa, es una cosa muy general, es el desarrollo cortical. Cortical significa del córtex, esta estructura que he citado, la materia gris, la más externa, eso es el córtex. Y el córtex se parece más bien a una gran ciudad que a una aldea o algo simple, que está terriblemente parcelado. No les quiero abrumar con datos, como los voy a consignar después en el vídeo, pero ya lo aprendieron en la última conferencia. Nacemos con muchas más neuronas de las que tiene un adulto. Y esto prosigue así hasta casi el segundo año, en las que las cosas ya se estabilizan. Nacemos con una sobreproducción neuronal sorprendente y asombrosa, y en el primer año de vida y poco más, todas aquellas conexiones, o no son neuronas, son dendritas y trozos, que no operan o que no funcionan, simplemente se desconectan, mueren y ya está. Es un proceso natural, además está programado, es una muerte celular programada. Si funciono, me instalo, y si no funciono, desaparezco. Este cuadro se me olvidó comprobar, ahora voy a meter la patita, pero ya lo diré. Creo que es de Van Dyck, uno de estos, es una mujer de Vermeer. Cinta. De Vermeer, perdón, gracias. Es una mujer encinta, está leyendo una carta. Y ya sabrán, habrán oído algo también, ¿no? Mucha gente que Mozart en el cinturón, y el cinturón que se pone en musical, después lo aclararemos. Este es un cuadro de Leonardo da Vinci, perdón, un grabado. En todos los grabados de Leonardo, la escritura es en espejo. Leonardo era ambidiestro. En abril, en el Corte Inglés, habrá una charla solo sobre Leonardo y estas cosas. Las dos mitades, cosas que hacía Leonardo. Es un feto humano, en utero, más o menos 8 meses, por la forma. Y este es una sección de un cerebro, de un bebé también de esa edad, en torno a 8 meses. Aquí no me voy a parar, pero se observa que están ya todas las... El cerebro está completo, digámoslo así, por lo menos en la estructura, ya antes de nacer. Aquí vemos el sistema auditivo, que es el que nos va a ocupar hoy. Tampoco nos vamos a parar aquí. En YouTube, si teclean mi nombre, pueden seguir clases sobre cómo funciona el oído, el destino hasta el córtex, etc. Pero queda claro que la inteligencia no está aquí ni aquí, sino que si está en algún sitio, ha de estar en córtex, en destino. Aquí se ve la parcelación de un córtex adulto. O sea, se parece mucho más a una gran ciudad porque está terriblemente parcelado.
El cerebro no vale cualquier parte para cualquier cosa, como algunos dicen por ahí. Si algo se estropea, da igual, porque el resto, esto, hablábamos así en los años 50, es decir, hace ya casi un siglo, tres cuartos de siglo. Pero el cerebro para nada es equipotencial, como se dice, salvo en los primeros años de vida. Mientras en los tres o cuatro primeros años de vida, si por ejemplo, esto, hay casos bastante documentados, se pierde el hemisferio izquierdo, que a mí me permite hablar o tocar instrumentos o escribir, y sí, el derecho puede asumir el lenguaje, y eso sí, pero eso son los primeros años de vida. A partir de ahí, esto ya no ocurre. En un cerebro adulto hay más de 200 de estas áreas identificadas. Algunas son para mover los dedos, ahora las mostraré, que es lo que hacemos los músicos, para tocar. Otras son para oír, otras son para ver, pero cada función está donde tiene que estar. Por supuesto que las funciones no son solamente ahí. En realidad, el cerebro no está nunca quieto, es como una gran orquesta. En algún momento alguien se calla y otros tocan. Pero el que está callado se supone que está contando compases, se supone, porque claro, más de 200 de estas áreas, aquí se ven algunas, no están. Este es un mapa de 1900, cifra hasta 56, algunas están en las caras internas. Esta es la cara interna, 56 listó Brodmann, un contemporáneo de Ramón y Cajal, de Mahler, de Darwin, de todos estos. Y hoy en día hay más de 200 identificadas.